Bárbara, la mujer que fingió ser una niña pequeña e hizo daño a la familia que la acogió. Retrocedamos al año 2007, en República Checa. Bárbara padeció una enfermedad que le impedía que su cuerpo generara hormonas de crecimiento, así que aparentaba tener 13 años, pero era mucho mayor. La mujer fue adoptada por una madre y sus tres hijos, y fue entonces cuando empezó la pesadilla para algunos de los niños. Ella formaba parte de una secta que ejercía el canibalismo y otros actos horribles. Poco a poco fue convenciendo a la madre y a la hermana mayor de introducirlas en este dantesco mundo. Hasta que un día crearon una jaula de hierro en el sótano de su casa y en ella encerraron a los dos niños menores, como si fueran animales. ¿Qué ocurrió después? Después de mucho tiempo lograron atraparlas gracias a una fabulosa casualidad. Y es que ellas tenían en el sótano unas cámaras puestas para observar a los niños. Unos vecinos compraron una cámara para observar a su bebé. Casualidades de la vida, la cámara de los vecinos hizo interferencia con la cámara de ella y los vecinos pudieron ver la horrible realidad de los niños. Lograron atrapar a la madre y a la hermana mayor. Sin embargo, nuestra protagonista logró escapar. ¿Qué ocurrió después?